Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales. Aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. Uy. Ay, señores, y en hablando como los locos, ¿qué tenemos, María? Ay, amiga, tenemos algo weird. Déjame arreglarte tu micrófono, amiga. Nunca tuya en pista. No, bien. No te preocupes. All right. Señores, la compañía de juguetes Mattel, Mattel, pone este martes a la venta su nueva Barbie, Jane Goodall. Una muñeca tributo a la etóloga británica experta en primates, fabricada en un 75% a partir de plástico reciclado de los océanos, según la empresa. Barbie Jane Goodall, de la colección Mujeres que Inspiran, patrocinada por loco aquel. Supone, según Mattel, un objeto de coleccionista que reconoce las décadas de dedicación, investigaciones pioneras y logros heroicos como conservacionista de la primatóloga que en los años 60 convivió con chimpancés en Tanzania y los estudió durante décadas. Señores, esa mujer se quitó del medio, tú, para sobrevivir. Para vivir con esos primates y poder hoy en día ser quien ella es. Y por eso había que hacer una Barbie. Mi amor. Qué vida tan orgánica. Una muñeca tributo a una. Y yo me quito del medio cada vez que estoy en olla y nadie me hace nada. Mi amor. ¿Qué? Te escribimos a veces para saber cómo tú estás. ¿Cómo andas? Tú no me escribes a mis habladoras el día. Un abrazo. Qué lindo. Seguimos hablando como los locos y en otro orden. ¿Y este Mattel? Hablando como los locos, ayer le dictaron una medida de coerción a Mami Jordan. Ay, 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 yo vi eso. Le dieron un vieron el video y ahí que ¡guau! No mala. Viral, montándose en la guagua con los otros presos. Sí, y le dictaron un mes de prisión preventiva. Y ella lo que atinó a decir fue, voy a comer mucho y engordar para allá. Sí, me voy viral. ¿Y qué tú vas a hacer en ese mes para allá? A comer mucho y engordar. ¿Qué vamos a hacer? Ay, me da pena por sus hijos. Ay, pero tú sabes una cosa, señores, de verdad. Yo creo ratas. Que personas como ella, que no solamente porque evidentemente pusieron un super huevo cuando se asustaron, ¿eh? Cuando recibió esta, ¿cómo se dice, amiga? Como medida de coerción. Esta medida de coerción. O esta orden judicial, porque realmente fue por el tema de Jane, ¿correcto? Así es. Por ella atendida. No, de la patrona. Es la hermana de Jane. Ellas se unieron en este caso. Claro. Pero mira, a mí me da pena, pero ¿tú sabes qué? Esa niña hay que buscarle a su psicólogo. ¿Tú sabes qué? Para mí que ella está demostrando, o sea, ella está demostrando que no le importa, pero mi hermana, ella tiene que estar asustada y con un dolor, y más ella que tiene dos hijos. ¿Y tú sabes que dormí en la cárcel? No. Yo no. Los otros días yo estaba comiendo unos tacos en la Venezuela, en un restaurante que yo siempre voy, que los tacos eran a 50 pesos. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ya no, ya están caros, están a 150. ¿Ah, sí? Ah, ok. Y al lado veo que pasa Mami Jordan. ¿Qué? Ah, ya vive por ahí. No, digo, vive por ahí, no. Negocio, que ahí, ahí, al lado donde yo estaba, está la para Bar and Lounge. ¿Le pediste una foto? Sí, ahí está su negocio. ¿No te tiraste una foto? Ahorita te escupe o algo pidiéndole una foto. Una foto. Señores, en otro orden, el famoso productor panameño, El Chombo, conocido por los éxitos musicales, El Gato Volador, El Flow de la Mata, Chacabón, y dame tu cosita, le mando un mensaje a los dominicanos. Señor. Vamos a escuchar. Muy atinado. Tan lindo. Vamos a escuchar el mensaje de Chombo. Si le da la auxiliar. Muñequito dominicano, escucha lo que va a salir. Este es el origen de la frase Dembow. Ustedes lo cogieron porque coloquialmente los boricuas lo utilizaban en sus letras. Dembow. Y ellos lo hicieron porque se lo escucharon a un panameño. Dembow. Y ese panameño se lo escuchó a un jamaiquino. Dembow. Y lo que ese jamaiquino está diciendo en inglés correcto es dembow. Ellos bajan la cabeza, así como cuando se hace la reverencia. Y lo hicieron en dos sentidos. En el del racismo hablando del negro al blanco y en el homofóbico. El panameño lo tradujo por la segunda. Hombre con esa falda que se zumbó. Otro panameño cantó esto. Que básicamente es lo mismo, solo que con el verbo en vez del pronombre. Ellos son bow. Quítale ellos. Queda son bow. Entonces, imagínense que los boricuas, en vez de usar la canción Dembow, hubieran usado la canción Sonbow y le hubieran puesto a su género el Sonbow boricua. Le pusieron reggaetón, reggae maratón, reggaetón. Entonces, a lo que voy es que ustedes le pueden llamar su vaina como ustedes quieran a lo interno. Pero, búscala completa en TikTok. Ay, ahí está. Ay, o sea, que Dembow significa pájaro. No. Dijo él, tú no lo oíste. Ah, pues tú dijiste que tú estás viviendo. Son bow. Sí, pero. Son pájaros. No. Pero sí, el significado realmente es como la acción de hacer reverencia ante ellos. Dembow. Es como que ellos se suman ante ellos. Ellos se humillan ante ellos. Él dijo que ellos son pájaros. Pero mira, Edward tiene una pregunta.
Usted, oyente que nos esté escuchando, quiere saber su opinión. ¿De dónde usted cree que viene el dembow? ¿De qué país usted cree que viene el origen del dembow? No, pero cada quien tiene su... su parecer. Exactamente. Ante la vida. Quiero escucharte, quiero oír tu opinión. Llámanos al 809-368-0969. Ah, yo juraba que el dembow era nuestro, que no, lo habíamos creado nosotros. Y que sí. Era... es nuestro el sonido. No, tampoco. No, si tampoco. Ustedes buscan el video completo, él dice en un momento como que... ay. Queremos identificar el sonido que nosotros creamos como dembow dominicano. Uh-huh. Entonces él hace unas sugerencias muy atinadas que puede llamarse Domibow o algo así para que no necesitemos el apellido dominicano, sino que lo integremos en una sola frase. Pero o sea que está hablando más de la palabra. Y esto se da, sí, más sí. de la palabra. Y esto se da, esta discusión se da porque Don Miguel y el doctor Natra tuvieron un lío en un live porque el dembow no es dominicano, que si el reggaetón, que si los dominicanos tocaban reggaetón como los boricuas. ¿Quién es que estaba diciendo que no era dominicano? El doctor Don Miguel. Don Miguel. Ajá. Okay. Entonces, sí, yo vi que Don Miguel dijo que Don Miguel está diciendo, no, que el doctor es mío, qué sé yo qué, pero el doctor es medio loco. Oh. Estaba diciendo eso él. Bueno, pero me gustan esos debates porque hacen que otra que gente otres. De otros países, otras lenguas inclusivas, se manifiesten también, se pronuncien y pues nos arrojen luz en algunos aspectos que estamos un poco oscuros. Claro. Así que gracias, Chombo. Me lo dijo el Chombo. Esa noticia tuya ahí me gusta. Señores, ay. en otro orden, de verdad que el dominicano es un ser especial, sobre todo el dominicano que viene de los campos. Ajá. Un abrazo para mi gente de Cibao. Adiós. Mira. Adiós, vea. Los cibaeños somos la buenos crema. Todos somos alegría. Tú me acabas de el Cibao y de Jarabacoa. Sí, el Jarabacoa está en el Cibao. Ey, finalito. Ay, perdón. La gente del Cibao también lo de Santiago. Lo aprendí por accidente. Necesitamos un intensivo. Ahora en verano, como este niño está de vacaciones, necesitamos un intensivo. Bueno, pero le quería contar que un hombre le depositó un dinero. Cuando yo vi el video me quedé anonadada porque yo dije, a esta edad todavía. Con aquella cara de pendejo. Ay, Dios, señores. Oh, ay, no. Él depositó el estimado de unos $1,500. Un mil, sí, señor. Sí. Ay, pero eso durante un año completo. Fue haciendo depósito. El depósito. Fue cheleando un año completo, imagínense, un hombre recién salido de la pandemia, con deseos de que lo enamoren por las redes. Amigo, ¿y usted cree que ella le va a devolverse? Ella me bloqueó. Ay, niño. Me bloqueó ahí mismo. No, me quería ir y darle un abrazo y decirle todo va a estar bien. Pero ellos duraron como un año. Un año. Sí, cuando vino, estaba hablando con un preso de la Victoria. Bueno, en este caso, una mujer lo conoció por internet y empezó a enamorarlo. Él en el video no explica que lo enamoró. Él solamente decía que tenían un año hablando por internet, claro, por las redes. Imagínate. Y que ella le pidió dinero, le pidió el pasaje para ella venir a República Dominicana a trabajar. ¿Y dónde era que ella estaba? En China. Él dice que ella nunca le dijo de dónde venía, pero en un momento él muestra como el tiquete de avión que compró. Que ella supuestamente compró y mencionaba Caracas. Decía pero Caracas. Eso no cuesta $1,500 de aquí para allá. Bueno. Allá para acá. No, lo que pasa. No, porque los $1,500 él se lo envió durante el año. Exacto. Fue cheliado. Pues no le mandó nada. Para comprar una patilla mamá. Oye, ¿cómo pide un chapeador? No le mandó nada. Sí, 1,500 por un año. Bueno, eso es casi 100 mensual. Sí, pero es hablando, mi amor, es hablando. Dime, ¿qué me diste tú? Hablando, nada. El punto es que nos sorprendemos todos los días cómo al dominicano lo engañan como un niño chiquitico, como dice Franklin Mirabal. Se lo llevaron. En este caso, este caballero quedó estafado y él dijo, no, que me estafaron. Adiós, porque dime, ya, yo, estafado. ¿Yo te he vuelto a hablar con ella? Ay, mira la cara de Paraguay. No me acuerdo. No, yo no he vuelto a hablar con ella porque ella me bloqueó. Ay, mi amor. No, porque ella me bloqueó. Pero ¿y en qué contexto se dio esa entrevista? Él fue a poner una denuncia. Pero él sabe como una ¿Pero a quién él iba a denunciar? Exacto. Lo ponen, al aire. Vamos a poner un poquito. Para poner en contexto, vamos a colocar un poco del audio. Dale para allá. No va a haber tiempo. Entonces, ¿por qué eso? Para no tener para allá para ver. Espera, Rigo, cuéntame la situación que te ha pasado con una joven que te ha tumbado un dinero. ¿Cómo ves? Ella me dice que le depositara, que ella iba a venir aquí a República Dominicana y. Y nos íbamos a juntar y ella iba a trabajar junto conmigo para darme ese dinero. ¿Cuánto tú le has depositado? No tengo idea de la suma que le deposité, pero más o menos como 70, 80 mil pesos. ¿Y tú no la conoces? ¿Simplemente has hablado con ella, puedo? Sí, por las redes. ¿Qué es lo que ella te dice? No, ella no me dice nada porque ella me bloqueó.
Pero que ella quería venir, que ella te decía. Ay, ella no me dice nada, no, porque ella... Primero que todo, ese tigre no sabe que tiene, nunca ha visto en su vida 5,000 pesos. No, pero señores, fue un año. Fue un trabajador. No fue de golpe. Viarly, eres un trascendido, me da ganas de darte dos trompones. Ese hombre, ese hombre trabaja y seguro él vende cacao. Está como, tiene una vida, tiene una vista ida. Tiene una vista ida él. Ese hombre le mandaron una foto de Chiquinquirá delgado. Pregúntale, Edward, ¿no tiene como una vista ida? Bueno, mi amor, después que te roban, después que te estafan y te dicen que van a venir a fajarse a trabajar contigo y te estafan tu dinerito, tus ahorros, no ida, no, mi amor, yo ni mirada tuviera. Yo lo que quiero saber, ¿qué hombre, y no es por juzgar de que a la mujer ni nada, pero qué hombre que una mujer de para allá le diga de que ya que mándame un pechaje que yo lo que quiero ir a trabajar contigo? Sí, pasa todos los días, Edward, todos los días. Y ese pobre hombre acostumbrado a Chiva. A dominicanos y también a estadounidenses les pasa. Ah, pues vamos a empezar a hacer eso. Elchapeo.com. Señores, nosotros queremos escucharte y queremos saber si en algún momento tú has recibido alguna estafa, si alguien te ha engañado así como a un niño chiquitito. ¿A dónde lo llaman, Edward? ¿Cómo? No. Al 809 368-09-69. Okay, es el número que le gusta. Nos puedes escribir también a través de nuestro grupo de Telegram, buscándonos como Ni Locas Ni Cuerdos. ¿Te han estafado? ¿Te han engañado a ti como un niño chiquitico que tú después te quedas como que, ¿what? Amiga, ¿tú sabes que a mí casi me estafan? Una señora que fue apurada, yo te hice ese cuento, amiga. Sí. Y la señora me dice, de que mira, yo soy amiga de tu papá y de tu tío. Y dice el nombre de mi papá y de mi tío. Y yo estaba en una finca y se me dañó la guagua, si yo cuando necesito ahorrar. Mira, ve que aparece debajo del colchón y yo creo que debe ser de mi papá, tú. ¿Oye? Y en esa época ser el banco. Para que lo sepas, pero mi mamá nunca, nunca bajó. Nunca guardó ahí, nunca bajó el colchón. Señores, eso fue Dios. Porque esa mujer entró y todo a la habitación de nosotros. ¿Qué? Sí, porque yo, pues mira, mira, papi. Ay, señores, María Angélica. Desde yo supe que Dios tiene un propósito. Porque a mí, yo estaba para que me robaran, chiquita. Sí, pero gracias a Dios. Pero mi amor, cuando mi papá dijo, pero qué mujer, mi hija. Pero yo no conozco a nadie que se ve así. Pero cómo yo, tú no abres la puerta. Mamá se puso histérico, amiga. Mírame, efectivamente, la mujer nadie la conocía. Con Levilla y la correa me hubiesen dado. Desde ese día, María Angélica la empezaron a dejar trancada por dentro. Ella cerraba la puerta y la dejaban ahí sola, trancadita la niña. Revisaban que el gato hubiera cerrado. Exacto. 809-368-0969. Te han atracado, cuéntanos tú. Tenemos la primera llamadita. Vamos a ver qué piensa la gente. Muy buenos días. Hola. Hey, buenos días. Amigos desde Queens. ¿Cómo bien? Todo bien, cuente todo. ¿Te ha pasado el poderoso de los cuartos? No, no, a mí no, a mi compañero de esposa mía, que trabajaban juntos. Él le estaba mandando a una mujer un dinero dice, para hacer una casa, para ellos vivir allí. El tipo vive aquí. Y cuando él fue, mira, tú no me vas a creer. La muchacha vivía con la mamá y el papá. El frente de la casa estaba pintado y terminado. La parte de atrás no estaba terminada. O sea, tenía la fachada la casa nada más. Exacto, pero por atrás se veía en construcción y había un blon en el patio, de cemento y eso. Oye, como un set de cine que nada más era la fachada. Y cuando ella me dijo, oh, vente a enseñarte la casa que estamos haciendo, y dio la vuelta así, como para la vuelta a la manzana, y lo trajo por la parte de atrás. Y dijo, mira, esa es la casa. ¿Qué? El tipo ve blog, ve varilla, ve cosas ahí. Y le dicen, no se puede entrar para allá porque uno de los trabajadores están viviendo ahí, todavía, que si usted es eso. Y tú y el tipo mandando dinero, que era la misma casa, mamá, para que ella vivía ahí. Esa no era la casa que ella está construyendo ni nada de eso. ¡Qué bárbara! O sea, ella se quedó con ese dinerillo, sigue viviendo en casa de sus padres, la casa medio talla, atrás, no hizo y nada. Y se bebió lo cual. ¿Pero de quién era la casa que estaba allá atrás? De sus padres. De sus padres. Ajá, ella dijo que la estaba construyendo. Sí. Y le puso la fachada nada más. Bueno. Gracias por tu llamada, amigo desde Queens. Lo engañaron como un niño chiquitico. Buenos días. Chiquitico. 809-368-0969. Estamos preguntando, a raíz de esta noticia que nos ha dejado anonadados, señores, no pensábamos que todavía había gente como tan ilusa, tan sana. Sí, atracan, no, sí, atracan. Y gente mala. Hay gente que atracan. Dilo, lo malo sí, lo malo sabemos que está ahí. Pero ellos hay malo. Tanta gente ilusa. Tú tienes cara de como que a ti te pasó algo. De que hay, muchacho. Varias cosas. Varias cosas. Ay, pero quieren, llámanos y cuéntanos. Pensar de...
Este es tu momento para desahogar. Biarly, me da ganas como de morderte, pero sí. Yo sí, recuerdo, recuérdame yo que me engañó. Me engañó, fue un novio. Ay. Sí, sí. Uno solo, varios. Recuerdo, recuerdo como ahora, mi papi me daba 500 pesos. Los viernes. ¿Semanal? No, los viernes. No. Me daba mis 500 pesos los viernes y eso era para mi fin de semana. Ah, ya. ¿Cómo así? Pero todos los viernes. Ahí iba al salón, papá. Todos los viernes. Rica. No, pero poderoso, por fin. ¿A qué edad estamos hablando? Un negocio en el colegio. ¿Qué edad estamos hablando? 15 años. Dejando los papeles. En el 95, ¿era eso? En el 95. 95, ridículo. Estaban dejando los papeles. El punto es, el papel estaba dejando en esa época. Me dejaba mis 500 pesos. Y entonces yo tenía un enamoradito que vive al frente de mi casa. Él escucha el programa, él no vive aquí, ya se casó. Ah, pues tú acabaste con ese pedazo. Porque el compadre vivía por ahí también. No, el compadre no vivía por ahí. Pero rondaba por ahí. El atracador no está escuchando ahora. Delatando los amores de Pamela. Pero avión. Ay, Dios mío. Que tú acabaste con ese pedazo. Señores, dejen que ya termine porque no sean tan ego. Yo creo que vamos a tener que hacer un corte de cada vez que a mí me interrumpen el programa. O sea, yo hablo poco aquí. Yo lo estoy compilando eso. Oh, no, my God. El punto es... No me dejes hablar. Mire lo grande que es tu compadre. Tú eres mi compadre. Continúa voladora. La sensación del bloque. No, ante Dios y el mundo. Ok. El punto es que este muchacho me pide así como afanado 500 pesos prestados. Él cheleaba porque él tenía un negocio de empanadas. Él conseguía más que yo. Claro. Y me ha pedido esos 500 pesos prestados. Y yo le dije así, está bien, están en la mesita de mi computadora. Yo estaba en mi curso de inglés. Ay, en mi mesita él de mi computadora. Casa. Y entró a la casa, cogió los 500. Noble. Y él nunca me lo devolvió los 500. Y él te está escuchando ahora. Él vive en USA. Mándale un mensaje como si te estuviera escuchando. Ese atracado. Mira la cámara ahí. Atención, buen sucio. No es mentira. Ese es mi hermano. Tu hermano. Ese es mi hermano. No, lo quiero. ¿A cómo está el dólar? ¿Cuántos son 500 pesos? Lo quiero. No, nada. $10. No voy a decir su pero nombre. Pero antes eran 20. Ex, ustedes lo que no están entendiendo el contexto de esto. ¿Cuál es el contexto? Que Pamela tuvo amor con el empanadero del barrio. Ay, sí, Pamela, loco, yo no dije nada. Dices, Pamela comía empanada gratis. Claro, tuvo amores con el empanadero del gato. Ella pagó como 3 meses de empanada con esos 500 pesos. Se cobró, se olor a grasa. Ahora tú ves, porque esa es la parte que no dicen. Ella tenía como 3 meses comiendo empanada gratis. Ella tuvo amores con el empanadero. Señor, voy a tener que bloquearlo para subir este clic. Con el colmadero. Amigo, ¿verdad? No, y terminó casándose con el dueño del taller porque fue chapeadora. En este programa ella habló del colmadero. Se casó con el señor próspero del barrio. Un paréntesis, yo siempre fui aspiracional. Mi novio fueron así. ¿Comenzaste con el botellero? No. Empecé con un delivery. Con el niño que tenía bicicleta mountain bike. Ah, ok. Tú te montaba atrás. Tiene su bici. Tiene su bici. Los otros, el loco, no. Los otros, en barra. Ah, no, en barra. Los otros tenían BMX que te tiene una mountain bike. Oye. Tú sabes, entonces fue así. Amiga, pero tú siempre estabas clara de lo que tú querías. Por supuesto. O sea, en esa época, ese niño andaba en una Mercedes. Exacto. El niño que tiene una mountain bike. Gracias por sus aportes en este momento random en Ni Locos ni Cuerdos. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Yes. Estamos ready, ¿verdad, amiga? Yes. Ya regresamos con más. Ni loca, ni cuerdo, ni cuerdos.